Dais con un gol en los últimos minutos. Realmente fue un partido duro, sufrido, pero yo creo que vaya a ser Xavi no futuro do Racing de Ferrol. Esta semana pienso que vaya a ser Xavi, nuevo presidente. O miércoles xoga en ese partido adiado contra o Palencia, que se o gaña o Racing de Ferrol, vaya a permitir mirar para otros objetivos, igual quien sabe se fixarse en esos puestos de Copa do Rey y, bueno, en definitiva, salvar una temporada que de momento está siendo, pienso que, decepcionante. Por cierto, sí, asignó un nuevo jugador, Rafa García, para jugar como medio centro. Lo que pasa, Gus, es que se consiguen, sobre todo, como tú decías, ganar ese partido a Palencia, ese partido aplazado. Claro, o sea, todo 38, se verá con más tranquilidad. 38 puntos, ya dejas a 8 puntos los puestos de perigo, son 3 partidos, estás prácticamente en los 45. Yo creo que este equipo, una vez se libere de esa presión que implica o descenso, pues por calidad no vaya a ser. Cierto es que contra o Lealtad tampoco que fixera o seu mellor partido, si tivo oportunidades, pero custoulle, vamos, sí, ferro e fariña. Pero me da a sensación de que o Racing ahora, aínda que non ten un xogo aí moi alegre, sabe ahora mismo cal é o seu obxectivo. Saben que teñen que traballar, os incorporacións que trouxeron foi para darlle ese toque de traballo, teñen calidade, pero non é doado cando ti partes aí arriba para ser de estar aí arriba que estés en unha posición baixa, non? E fíxate, Laro Setién entrou no minuto 80, e que este gol tamén é bonito, sobre todo o centro de Dani Benítez, e ese remate non é nada doado, o de Laro Setién, creo que dicía ao final do partido que debe ser o primeiro gol que marca na súa vida como de cabeza. Xogador técnicamente moi dotado, fillo de Quique Setién, e que coa cabeza, pois, marcou un gol decisivo. 1-0 para o Racing, bueno, ponse con 35, tampouco imos vender a pel do Palencia antes de cazalo, esa imaxe de Tena celebrando o gol cara a bancada, e gran victoria diante do Lealtad. Hoy ha dado a coincidencia que os dous jugadores que salieron, tanto Bicho estuvo moi ben en lo que le pedí, y Laro fue el autor del gol, o sea que más no les puedo pedir, están trabajando muy bien y estoy muy contento porque hayan salido, porque lo hayan hecho bien y sobre todo porque haya conseguido el gol de la victoria un chaval tan joven.